transacciones comerciales globales, pues nos van a dar la aceptación de productos y servicios que vemos alrededor del mundo. Entonces tenemos en el país de origen y en el país de destino, y nos ayudan para los acuerdos de libre comercio, que hoy día Trump está rompiendo, ¿verdad? Él no quiere que haya libre comercio, sino quiere un comercio más dentro de su país y protegerlo. Pero esto se abrió al mercado global, al reconocimiento y la posibilidad del acceso de productos y servicios de todos los países en los países que tenemos estos acuerdos. Entonces, este aseguramiento del que vende, por eso se hace todo eso, porque el que ofrece el producto, el que ofrece el servicio, el que ofrece la certificación, es el que tiene que demostrarlo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues con base en estas normas internacionales, con base en el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los países que tenemos en la parte regulatoria y legal, ¿no? Los requisitos legales. Y entonces hay los acuerdos de reconocimiento que están dentro de los tratados de libre comercio, pero hay esa posibilidad de reconocernos los resultados de las certificaciones, de los exámenes, de las calibraciones, de etcétera, etcétera. Entonces, es la aceptación de productos desde el país de origen al país del destino. Todavía se repiten muchas pruebas en el país de destino del país de origen, pero de lo que se trata es de evitar la repetición de esto y realmente aceptar de aquellas entidades que están acreditadas, pues, los resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda con eso? Bueno. Entonces, en esta familia de la 1721, es una familia que se llama de evaluación de la conformidad. ¿Por qué se llama de evaluación de la conformidad? ¿Alguien sabe por qué evaluación de la conformidad? Hoy están muy tímidos, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre lo que la palabra cumplimiento y la palabra conformidad. No es que yo me conforme con algo, ¿no? Sino la palabra cumplimiento, meeting en inglés, se utiliza sobre todo para lo que es obligatorio y que si no se cumple hay una penalidad legal, ya sea por multas o alguna situación de infracción, alguna requisito que no se cumple, que debe ser obligatorio. Eso se le llama cumplimiento a nivel internacional. Y conformidad, para cuando voluntariamente estamos siendo certificados o acreditados o tenemos un sistema de gestión bajo una norma internacional, entonces si cumplimos esos requisitos, estamos conformes con esos requisitos. Entonces se utiliza la palabra conformidad en lugar de cumplimiento, pero es lo mismo, o sea, el cumplimiento es nada más para distinguir lo legal de lo voluntario. Sí, esa es evaluación de la conformidad. Y de hecho, el comité que produce todas estas normas en inglés se llama, ¿cómo? ¿Alguno sabe? Se llama CASCO, el acrónimo, las siglas, C-A-S-C-O, CASCO, en inglés, es Conformity Assessment Committee. Entonces, por eso las siglas, o el acrónimo, es CASCO. Y estas normas de la serie 17.000 son normas de CASCO, del Conformity Assessment Committee. ¿Sí? Bueno, entonces esta familia de normas 17.021, perdón, tenemos la norma central, que es la que estamos viendo hoy, la norma 17.021, que está en la parte del centro, me peleo con el láser. Luego la parte 2, que se refiere a sistemas de gestión ambiental, la competencia de auditores de sistemas de gestión ambiental. La parte 3, sistemas de gestión de la calidad. Esta es una norma que vamos a ver en este curso también. La parte 4, el sistema de gestión de sostenibilidad de eventos. La parte 5,
de sistema de gestión de activos, la parte 6 de continuidad del negocio, la parte 7 de la seguridad vial. De hecho, son partes de esta misma norma, por eso esta se llama parte 1, que es la que da la base, y todas las demás son de competencias de los auditores de los sistemas de gestión. Ahorita después vamos a ver una pequeña transparencia en donde vamos a ver diferentes normas casco sobre la parte 17.000. Entonces, aquí tenemos esta. Y también hay otras normas que ayudan a esta norma 17.021, como la 19.011, que ya habíamos mencionado, la norma para los auditores, la norma 17.030, que son marcas de conformidad. O sea, las marcas, a veces los productos llevan una marca. Por ejemplo, en México, algunos productos eléctricos y electrónicos, por ley, tienen que llevar la marca NOM, N-O-M. Esa es una marca de cumplimiento, pero como esa, hay algunas marcas que los ciertos productos deben de llevar para asegurar que están cumpliendo con los requisitos de ese producto. Y hay una norma que indica cómo usar estas marcas, que ayuda para saber cómo usar o no hacer un mal uso de la marca de conformidad. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a aprender en esta norma es que la certificación, cuando ustedes dan un certificado, este certificado no puede ser utilizado para la certificación de productos. Nada más certifica el sistema, pero muchas empresas lo utilizan, mal utilizan en el producto, como que está cumpliendo un sistema de gestión de calidad en el producto, pero el producto no puede llevar un certificado de ISO 9001 porque no es un sistema de gestión, un producto. Entonces, hay partes de leyes o reglamentos o condiciones por las que se debe utilizar un certificado. También está la norma, la gestión de riesgos. Ahora todas las normas, estamos viendo que hay la facilidad, está en la parte de abajo, porque mi láser ya se peleó conmigo, porque en la parte de abajo la ISO 31001, es una norma que nos da también directrices para ver la parte de riesgos y oportunidades. Se le llama riesgos y oportunidades porque dicen que los riesgos son situaciones adversas, situaciones no correctas, mientras que oportunidades son situaciones positivas. Entonces, en el contexto internacional decidieron usar los dos términos, riesgo para una situación negativa y oportunidades para una situación positiva. Entonces, la norma 31.000 nos da directrices de cómo manejar los riesgos y las oportunidades. La norma 31.001 también es una para la evaluación de los riesgos de los técnicos, técnicas para la evaluación de riesgos. Y otras normas como la duración de las auditorías, que también nos marcan algunos reglamentos que vamos a ver un poquito más tarde. Algunas auditorías son muy cortitas y podemos hacerles en un tiempo porque la organización es pequeña en una certificación, pero en una multinacional o en una empresa que tiene muchas sucursales aún dentro del país, pues la auditoría va a llevar más tiempo. Entonces, hay también tiempos e indicaciones y reglas para ver cómo se van a asignar los tiempos en las auditorías. Y hay una norma, la 17.023, que nos ayuda a determinar o tener algunos criterios para esta duración de esto. Y entonces, son normas complementarias a esta norma 17.021, parte 1. O sea, si ustedes pensaban que este curso es largo, con tantas normas y eso, bueno, pues hay otras normas que están junto a estas que nos ayudan a utilizar esta norma de alguna manera. ¿Alguna pregunta? También están los documentos de IAF. Acuérdense que IAF y LAC
son los organismos, uno para los laboratorios y otro para los organismos de inspección, que es ILAC, y uno para los organismos de acreditación y los organismos de certificación, que es IAF, que es International Accreditation Forum, eso es lo que quiere decir IAF. ILAC es International Laboratory Accreditation Cooperation, que es para los laboratorios. Entonces, IAF marca lineamientos generales para todos los organismos de acreditación y para todos los organismos de certificación. Estas reglas IAF, que también vamos a ver algunas en el curso, las tienen en internet y están al público, están abiertas al público, y hay documentos mandatorios, hay documentos de políticas. Estos documentos mandatorios también nos indican situaciones que tenemos que cumplir como organismo de certificación. Tenemos que estar familiarizados con los documentos de IAF, además de las normas, ¿eh? Entonces, se va complicando, pero van viendo cómo van haciendo. Entonces, están los documentos que ayudan y facilitan los acuerdos de reconocimiento mutuo, los documentos informativos de IAF, los documentos mandatorios y los documentos de procedimientos. También nos ayudan a tener algunos documentos de procedimientos. También en la Unión Europea han desarrollado algunas directrices que nos ayudan a veces a facilitarnos todos estos desarrollos, pero es importante que nos vayamos familiarizando con estos documentos. Toma un poquito de tiempo, pero ustedes seguramente que se van a familiarizar y después se les va a hacer muy sencillo, además que muchos de estos documentos están pues fácilmente disponibles en internet. Aquí tenemos algunos ejemplos de los documentos de IAF. Tenemos la auditoría de certificación de un sistema de gestión de múltiples sitios en el ND1, en el ND2, una transferencia de certificado, porque también a veces los organismos cambian, o organismos de certificación también termina su gestión, se cierran, y entonces esos certificados que dieron, ¿qué pasa con ellos? O entonces se transfieren a otro organismo de certificación, son válidos, y entonces hay una regla para poder transferir estos certificados, o simplemente la empresa quiere nada más un organismo de certificación y no quiere otro, y quiere transferir sus certificados que originalmente estaban en varios a uno solo, etcétera. Entonces, por eso se hace esta regla de transferencia de certificados. Hay otro documento que es el MD3 para procedimientos avanzados de vigilancia y recertificación, porque una vez que nos certificamos, ¿quién nos dice si vamos a seguir cumpliendo, verdad? Entonces, vamos a tener que tener un seguimiento, monitoring en inglés, seguimiento en español, que nos permita saber si el sistema sigue funcionando y también cómo nos, una vez que termine, generalmente el certificado dura 3 años y hay que renovar el certificado para que volvamos a tener vigencia, y entonces también hay un procedimiento para esta vigilancia y renovación de la recertificación. El MD4 para el uso de tecnologías de la información para fines de auditoría, también se pueden hacer auditorías a distancia, entonces también hay un documento que nos ayuda y hay una directriz en ese caso. El MD5, determinación del tiempo de auditoría de los sistemas de gestión. Además de la norma que ya mencionamos, para los que hay una norma ISO que nos ayuda a determinar los días, también aquí en el MD5 nos determinan, nos ayudan a determinar los tiempos en donde vamos a planificar una auditoría. ¿Por qué creen que hicieron este documento? ¿Qué se les ocurre que, que hicimos este, o que se hizo este documento en IAF? Así ya. Porque los tiempos se alargaron mucho. Esa es una buena cosa. Y bueno, y a mí me conviene porque soy auditor, mientras más días, pues me van a pagar más, ¿no? Y entonces,
y a la empresa le parecería bien estar pagando. Siempre hay dos lados de la moneda, ¿verdad? Entonces, para evitar que hubiera abusos de demasiados días o que hubiera un traslape también entre los días, si era un sistema mixto, por ejemplo, de calidad y ambiente, pues hay tiempos también diferentes, porque una auditoría, son dos auditorías en una, aunque llevan parte de un sistema común. Entonces, por todas esas situaciones, y hay sistemas que son de varias normas, no nada más de dos, sino son tres o cuatro normas, además de sucursales, etcétera. Entonces, se van alargando los tiempos de auditoría y es mejor tener alguna percepción y alguna indicación de qué sí podemos usar o no y que no sean, que sean relativamente justos estos tiempos. El MD5 es muy importante y es uno de los primeros documentos que ustedes a lo mejor van a consultar. El MD6, la aplicación de la norma 14.065, eso es para los organismos de inspección o verificación. La MD7 para la armonización de sanciones que se aplicarán a los órganos de evaluación de la conformidad cuando no están cumpliendo. Los órganos de evaluación de la conformidad son los jueces de la calidad. ¿Cuáles son? Pues los que están acreditados, los laboratorios, los organismos de inspección y verificación, los organismos de certificación. El MD9, la aplicación en el campo de los sistemas de gestión de dispositivos médicos. El MD10 para la evaluación de la gestión de la competencia de los organismos de certificación, también es una directriz que nos ayuda a ver si los auditores tienen la competencia para certificar lo que dicen que están capacitados. El MD11 para auditorías de sistemas de gestión integrados, son directrices para estos sistemas que son mixtos. El MD15 para la recopilación de datos para proporcionar indicadores de rendimiento de los organismos o de desempeño. El MD17, actividades de testificación para la acreditación. ¿Qué es esto de la testificación para la acreditación? ¿Sabe alguien qué es esto de testificación? Es como lo que hace la coordinación con las auditorías que lleva, realizar el proceso. Son los organismos de acreditación que dan la acreditación al organismo de certificación, y entonces una de las actividades que hace este organismo de acreditación es mandar una persona a observar, a ver, a testificar qué es lo que, cómo se está haciendo la auditoría, si se están cumpliendo con los tiempos de auditoría, con la planificación, con el plan de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que haya una testificación, y también hay un documento que ayuda a dar una regla, una directriz para que esta testificación se haga también de manera justa, ¿no? Luego está el AMD18, aplicación en el sector de gestión de servicios de información tecnológica. Ese es cuando hay organismos que hacen sobre todo situaciones de información de datos. Requisitos para la migración, bueno, en este caso ya ya está la norma 45.000 para los temas de salud y seguridad, que antes existía la norma OSHA, que era una norma británica, y actualmente ya existe una norma ISO de la serie 45.000 para los temas de salud y seguridad. La MD21 para, perdón, la MD22, la aplicación para la certificación de sistemas de salud y seguridad en el trabajo, que, con base en la norma 45.000, y la 23, el control de entidades que operan en nombre de organismos de certificación de sistemas de gestión acreditados. Entonces, estas algunas de los documentos de IAF que es interesante, no todos los van a usar, pero sí algunos importantes como el MD5 y el de testificación que seguramente ustedes van a estar utilizando. Bueno, yo le pediría a José María si me puede ayudar a cambiar les voy a enseñar una foto, una transparencia de
las normas de la serie 17000 para que ustedes vean el contexto de lo que está haciendo el Conformity Assessment Committee antes de empezar con la norma 17021 y que ustedes vean por qué se le llaman las normas de evaluación de la conformidad y cuántas normas son, que son un conjunto importante de la serie de la familia 17000. Está en casco. A ver. No, ya sí, sí. También me vas a tener que ayudar con esa, pero es uno que lo pusiste en casco. Este chico me ayudó a poner. ¿Sí? No sé. A ver. Aquí está, el PDF. Ah, el PDF. Ah, es que está aquí. Muchas sí, sí. Gracias. Bueno, ahí ven este documento, sí, sí, es este. Este es el documento que se le llama Road Map, o sea, no, como mapa de ruta, que hace el Conformity Assessment Committee de sus normas para irlas, que se vayan actualizando, acuérdense que se revisan cada 5 años y que veamos el conjunto para que ustedes se den idea de las normas de la familia 17000. Entonces, vas bajando, por favor. Ahí, párale tantito. Bueno, aquí tenemos, si ven, está en inglés, pero ven en la parte izquierda, son varias columnas, cuál es el documento de CASCO, Conformity Assessment Committee, ya ven el nombre, CASCO. Luego, cuándo va a ser liberado, o qué norma, qué tipo de documento es, si es una norma, si es una especificación técnica o qué tipo de documento, cuando le toca su revisión sistemática, que es Systematic Review, y la propuesta de la terminación de esta revisión, cuando saldría la nueva norma, y algunos comentarios. Entonces, y en la columna de la izquierda, en la pestañita de la izquierda, está, por ejemplo, lo que son normas de terminología, reglas y bases comunes. Y entonces tenemos, en primer lugar, no la muevas todavía, tenemos el procedimiento interno para hacer normas CASCO, en el primer renglón. En el segundo renglón tenemos la 17000, así como es, 17000. Esta es una norma de vocabulario para todos los vocabularios que tienen que ver con evaluación de la conformidad. Entonces, de terminología, definiciones, y términos, que es la norma de vocabulario, y los principios generales para eso. Luego viene la norma 17007 para una guía para hacer propuestas de documentos normativos, y un código en la parte de abajo, en la guía 60, un código de práctica, de buena práctica para todos estos sistemas. Entonces, lo primero, estamos viendo la base de la terminología, que todos hablemos igual, que todos nos entendemos bajo los mismos términos y cómo hacer los documentos. Ahora sí me subes un poquito para que veamos la siguiente pestaña. La siguiente pestaña es de productos, servicios y procesos. Son normas 17000 que van a servir a productos, servicios y procesos. Entonces tenemos a la 17065, para organismos que certifican productos, y está en revisión, y la nueva norma saldrá para el 2023 o 2024. Y hay una secuencia con la norma 17067 que va a ser votada un poquito después. Luego está la 17026, que es un ejemplo de certificación de un esquema para productos físicos, ¿no? O sea, que son tangibles, que se pueden tocar, porque hay los productos que son de tipo digital, pero en este caso son productos tangibles. Y hay un reporte técnico que se está trabajando, todavía no determinan cuándo va a ser. En la 17028, también un esquema para servicios, que también está por determinarse, la 17.032
para procesos que también está en desarrollo, la 17, y luego, ahí termina, digamos, los esquemas de normas para productos y servicios. Para marcas y etiquetas de calidad, de conformidad, marcas de conformidad, tenemos la 17.030, que es el que da las pautas para establecer una marca en algún producto. Entonces, si ustedes quieren saber cuáles son las reglas, hay que consultar la 17.030. Esta norma salió publicada en el 2019 o va a salir publicada, si no ha salido todavía. La guía 23, métodos para indicar la conformidad con normas de una certificación de sistemas de tercera parte, también sale publicada en este año. La guía 27 es una directriz para acciones correctivas que se toman a través de un organismo de certificación cuando hay un buen uso o un mal uso de las marcas de conformidad. Es otra norma que se puede consultar sobre marcas. Luego viene todo lo que es certificación de personas, así como tenemos aquí el CONOCER. Bueno, hay una norma para certificar personas, que es la 17.024, en donde se marcan los requisitos generales para los esquemas de certificación de personas, y que va a salir la nueva norma en 2022. Y la 1727, que es un vocabulario relacionado con la competencia de personas que han sido certificadas bajo la norma 17.024 y que va a salir en el 2020. Y luego vienen las normas de sistemas de gestión, que es donde estamos ahorita ubicados. Entonces está la primera, la 17.021, parte 1, que es la que estamos revisando hoy. La norma internacional está en revisión y probablemente la nueva 17.021 parte 1 esté publicada el próximo año. La parte 2, que tiene que ver con las competencias de sistemas de gestión ambiental. La parte 3, que vamos a ver en este curso, competencias para sistemas de gestión de calidad. La parte 4, requisitos para auditar y certificar sistemas de sostenibilidad. La 5, la certificación de activos. Me subes un poco, por favor. La 6, para la continuidad de los negocios. La 7, para situaciones de tráfico, la gestión de tráfico, que es muy interesante. En México no hemos hecho mucho con esta norma. Algo está haciendo el Instituto de Ingeniería de aquí, de Geología, o de geografía, aquí en la universidad, porque existe el riesgo en el tráfico de la ciudad de que haya muchos accidentes, sobre todo por atropellamiento. Entonces, esta norma ayuda mucho a regular todas estas situaciones de tránsito. Lo hemos usado poco, pero permíteme. Entonces, íbamos en la 7, en la 8, para sistemas de sostenibilidad en las comunidades, la parte 9, la certificación para la parte de lo que es corrupción, anticorrupción, para ver la norma anticorrupción, la parte 10 para la salud y seguridad, competencia para la salud y seguridad, la parte 11 para las instalaciones, sistemas de gestión de calidad de instalaciones, la 22.000 para la parte TSS, es una especificación técnica para organismos en el ámbito de alimentos, también la duración de las auditorías en la 17.023, la 17.029 para los organismos que hacen verificación y validación. Esto es sobre todo para los gases de efecto invernadero, o sea, los que validan los proyectos, y los proyectos pueden durar hasta 30 o 40 años, entonces hay una verificación después de la validación del proyecto, y entonces ahí hay unas reglas de competencia para estos validadores y verificadores de las normas de los bonos de carbono.
la 17.043 para las reglas de pruebas de aptitud y la 17.034 para la competencia de materiales de referencia y que es una continuación de la revisión de la guía 34 para materiales de referencia. Entonces, aquí vemos los para verificación, para inspección y para laboratorios. Y vean ustedes, bueno, pues muchas están en revisión, por eso se llama mapa de ruta, en qué estado está cada una de las normas. Pero vean ustedes toda la cantidad de normas de la familia 17.000 que tienen que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para que se vayan familiarizando con los temas de la 17.000, de la familia 17.000. ¿Alguna pregunta? No tiene que sabérselo de memoria, ni mucho menos. Y esto también está en la página de la ISO. Ustedes pueden consultar de los documentos de casco cuáles son. Y bueno, tienen ustedes ahí el mapa de ruta. Ustedes lo pueden tener en sus equipos si quieren luego verlo con calma. Pero bueno, ahí lo tienen, cuáles son las normas principales de la 17.000, el Conformity Assessment Committee. Acuérdense que de cada norma hay comités y cada norma tiene diferentes países participando y están pues dando sus opiniones y demás para que se pudieran hacer. Antes había muy poquitas normas CASCO. De hecho, CASCO empezó, gracias, me puedes regresar a la presentación de la 17.021. CASCO empezó llamándose, no se llamaba CASCO, se llamaba CERTICO, porque eran normas para la certificación, sobre todo de productos, y entonces era Certification Committee, y era certificación de productos, y había 8 sistemas de certificación en el caso de los productos, después cambió al esquema de evaluación de la conformidad por esa discrepancia que había a nivel internacional sobre lo que era obligatorio, el cumplimiento y la conformidad. ¿Sí? Les digo que como ha ido variando de los años 60, digamos, 1960, a la época actual. Que en CERTICO si hay tiempo, después les platico un poco más, pero ya no quisiera yo enredarlos con cuáles son los 8 tipos de certificación y demás que se veían en esa parte de CERTICO y que actualmente están en todas estas normas de evaluación de la conformidad de CASCO. ¿Sí? ¿Algún comentario a este momento? No. Ah, ok. Bueno, entonces, pasemos en... ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la norma 17.021 parte 1. Sí, aquí le pasas el micrófono, por favor, la maestra. Sí, yo tengo una duda. En la 17.024 y la 27, bueno, la 24 que es para la certificación de personas, en ese caso, bueno, nosotros que nos estamos formando para que podamos apoyar a la coordinación para hacer las auditorías a organizaciones externas, ¿tendríamos que estar certificados bajo esta norma? La 17.024 no. Para poder certificar tienen que estar acreditados en la 17.021 parte 1 como organismo de certificación. Y como competencia tendrías que aplicar la norma 17.021 parte 3 para los sistemas de gestión de calidad. Si quisieras el de ambiente tendrías que utilizar la 17.021 parte 2. Y es muy buena tu pregunta. La 17.024 es una norma que ayuda para certificar competencias de personas en general, no de auditores, sino de personas en general. De hecho, aquí en la universidad, la doctora Zavala, por ejemplo, del Instituto de Ingeniería, utilizó esa norma 17.024 para certificar la competencia de personas que hacían pruebas de hidrocarburos en agua. Entonces se tenía que calificar cómo se hacían las tomas de muestra y cuáles eran los requisitos
tanto teóricos como prácticos, para poder certificar esas personas, porque no existía en el país nadie que los certificara ni que les diera una validez de la competencia, y era muy importante para los reconocimientos de las, pues las contaminaciones o las situaciones. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que se puede usar. El conocer es alguien que está haciendo normas de competencia de personas. No está usando exactamente la norma 17.024, aunque debería usarla como un marco de referencia para las actividades que hace, que son certificaciones de personas que no están certificadas por una academia, por una institución educativa y demás, pero que tienen una competencia de alguna manera. Entonces, para eso se usa sobre todo la 17.024, no tanto para la calificación de auditores. Para los auditores tenemos las partes de la 17.021, por eso se están haciendo tantas partes, a los cuales les debo de confesar que yo me opuse cuando se empezaron a hacer la parte 2, la parte 3, la parte, dije, bueno, es que eso va a ser muy caro para los países en desarrollo, estar siendo calificados en cada una de las normas. Pero bueno, ellos dijeron que era una manera de evaluar, y también pues lo vieron de una forma también como un negocio, porque a veces también lo miran como un negocio, y entonces pues no hubo mucha gente que me apoyaba para que no fueran, y se desarrolló a instancias de algunos organismos como que lo miraban como una parte de su core, de su parte de su negocio, de su tema de negocios, ¿no? Entonces, bueno, por eso se hizo. Pero esta norma 10/2024 es muy buena para certificar competencias que a veces son muy calificadas, como esta de las personas expertas en tomar muestras de hidrocarburos, y no tenían forma de validar esa competencia. Muy buena pregunta, gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces, esta norma, el contenido de la norma tiene, las normas CASCO, igual que la norma 9000, se acuerdan que la 9000 tiene el High Level Structure, la forma en que todas las normas de sistemas de gestión tienen una estructura en su forma de escribirse. También las normas CASCO no siguen la High Level Structure, porque esta es para los sistemas de gestión, pero sí siguen una secuencia en donde tema 1, el capítulo 1, es el objeto y campo de aplicación de la norma. El 2 son referencias normativas. El 3 son términos y definiciones, es parecida al High Level Structure. El 4 siempre hay principios que se aplican a las normas de evaluación de la conformidad. El 5 habla de requisitos generales del organismo de certificación. El 6, requisitos relativos a la estructura del organismo de certificación. El 7, requisitos relativos a los recursos del organismo de certificación. El 8, requisitos relativos a la información documentada. Acuérdense que ahora los documentos, lo que eran documentos y registros, se le llama ahora información documentada del organismo, y la información también que se da al público, además de la documentada que es interna, y los requisitos relativos a los procesos y los requisitos relativos al sistema de gestión de los organismos de certificación. El número 10, que generalmente es sobre el sistema de gestión del propio organismo de certificación, que tiene en las normas CASCO siempre dos opciones. La opción A, que es un sistema como en la 17.25 que puede elegirse, y la opción B sobre utilizar ISO 9001. Bueno, entonces tenemos el contenido, digamos, de la norma. Y tiene además, por si fuera poco, varios anexos. Entonces tiene los anexos que se le llaman normativos y los anexos informativos.
El anexo A normativo habla de conocimientos y habilidades o pericia que deben tener los auditores que se ocupan en un organismo de certificación. El anexo B son métodos posibles de evaluación, de cómo evalúas el sistema de gestión. El anexo C es el ejemplo de un diagrama de proceso para determinar y mantener la competencia, como yo, auditor, mantengo mi competencia. El anexo D es cómo nos debemos comportar, algunas situaciones que nos indican de comportamientos personales deseados. El anexo E, que es un indicativo del proceso de auditoría y certificación. Y el anexo F, que es la bibliografía. Ahora, siempre todas estas normas de CASCO o de ISO están basadas en el esquema de DENIN, de planear, hacer, verificar, actuar. No se les olvide que además de tener un indicativo general de cómo escribir las normas que siguen estos formatos o estas maneras de redactarlas, también siguen el enfoque a procesos y el esquema de DENIN, de planear, hacer, verificar, actuar. De eso, bueno, ustedes ya están familiarizados, pero hay que irles haciendo varias aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún comentario? Sí. ¿Cuál es la última versión de esta? La que estamos viendo ahorita. Este es de 2019, probablemente haya una nueva versión el próximo año. Es la que estamos, esta es la que está vigente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos en el índice, como habíamos dicho, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Y luego en el capítulo 4 pasamos a los principios. Aquí quieren hacer como una situación global de qué debemos de considerar como principios en todos los organismos de certificación. Y entonces nos hablan de imparcialidad, de competencia en el sentido de conocimientos, de tener esas habilidades y el conocimiento para desarrollarlos, la responsabilidad con relación a cómo damos los certificados y qué situaciones tenemos que contemplar, la transparencia, cómo debemos de comunicar quién, los certificados que estamos dando y la vigencia de estos certificados para quienes nos pregunten, la confidencialidad también de los manuales de gestión que vayamos a revisar, o de los procedimientos o situaciones internas de investigación o situación que tengan las organizaciones a las que vamos a certificar, y la receptividad y respuesta oportuna a quejas, apelaciones, y dar un enfoque basado en el riesgo. Acuérdense que ahora todas las normas de ISO tienen ese enfoque basado en el riesgo. En la parte 5, en requisitos generales, que vamos a ir viendo después con más calma, temas legales y contractuales, o sea, cómo estamos nosotros como organización conformados, cuál es nuestra situación legal, o sea, como organismo de certificación, algunos organismos son privados, otros son públicos, etcétera, cuál es la conformación, la responsabilidad legal que tenemos cuando nos piden información de algunas personas o alguna organización a la que hemos certificado, los acuerdos de certificación, estos para poder hacer las transferencias de los certificados, la responsabilidad por las decisiones de certificación, o sea, yo decido certificar a tal como la decisión o no certificarlo, y también tengo que documentar si decido o no. La imparcialidad, que vamos a ver un poquito qué significa, perdón, esta situación de imparcialidad, la responsabilidad legal y financiación, o sea,
cuál es mi responsabilidad y cómo tengo yo mis recursos. La parte 6 nos habla del control de la estructura de la organización, del organismo de certificación, quién conforma la alta dirección y cómo está mi control operacional. Hay organizaciones que corresponden a grandes corporativos y entonces una parte de ese corporativo es el organismo de certificación. Entonces, ¿cómo voy a ser imparcial o cómo voy a ver? Gracias, José María. ¿Cómo me voy a mover yo en ese sentido? Con relación a los recursos, vamos a revisar la competencia del personal, los procesos de evaluación, el personal involucrado en las actividades de certificación, el empleo de auditores externos, los registros relativos al personal, la contratación externa, todo eso lo vamos a ver en el curso, más que es, digamos, son las partes de cada componente, de cada índice. Los contenidos, los requisitos relativos a la información, la confidencialidad, el intercambio de información, la notificación de cambios, cuando hay cambios en las empresas que se hacen más chicas o se hacen más grandes a las que estamos certificando, o nosotros también tenemos cambios internos, entonces, ¿cómo podemos hacer esta notificación de cambios? En la parte 9, las actividades previas a la certificación, cómo recibimos la solicitud de la persona que se desea certificar, la revisión de la solicitud, los programas de auditoría y la planificación también de la auditoría, y cómo se hace un muestreo multisitio o cuando son sistemas de gestión múltiples. La determinación de los objetivos, criterios de auditoría, la selección del equipo auditor, aquí es muy importante porque el equipo auditor debe tener la competencia en el equipo de la entidad o organismo en el que vamos a evaluar, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un organismo que se certificó que es muy especializado en células madre, por decir algo, o algo así. Entonces, la competencia del equipo auditor debe contemplar no nada más el conocimiento del sistema de gestión, sino también algún conocimiento específico del tipo de actividad que hace esa organización. Entonces, ese es importante. Cómo se hace una certificación inicial y cómo se realiza la certificación, la realización misma de auditoría y todo el proceso de auditoría que está en el punto 9, como las comunicaciones durante las auditorías, etcétera. Aquí repasamos un poquito lo que aprendimos en la 19.011, pero aplicado al organismo de certificación con respecto a la auditoría que vamos a realizar como organismo de certificación. Las decisiones de certificación, también estas son muy importantes, porque muchas veces el equipo auditor no es el que toma la decisión de la certificación. El equipo auditor recoge los hallazgos, recoge todo lo que se obtiene de la auditoría y se hace un informe de esa auditoría, y hay otras personas, no siempre, depende del organismo de certificación, que hacen tanto la selección del equipo auditor como las decisiones para la certificación. Ahora, les pregunto, ¿estas personas deben tener competencia o no, las que toman la decisión? No forzosamente tienen que ser auditores, ¿verdad? Pero tienen que tener la competencia para saber qué tipo, si estuvo bien hecha la auditoría, si estuvo bien planificada, si se recabó la información adecuada, para que ellos puedan tener la oportunidad de tomar la decisión. Si no tengo la información completa, ¿cómo voy a tomar la decisión? Vamos a suponer que ustedes no formaron parte del equipo editor, pero deben decidir si certifican o no a determinada entidad,
a determinada empresa, a determinada, pues van a tener que tener información de eso, ¿de acuerdo? Entonces, también las personas que toman decisiones para la certificación o que toman decisiones para seleccionar a los equipos auditores deben de tener competencias para poder, y yo, organismo de certificación, debo tener evidencia de que esas personas tienen esa competencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ahí tenemos también cómo hacer, cómo dar seguimiento una vez que certificamos, no nada más ya dejamos a nuestra empresa certificada, pero ahora cómo sabemos si esa empresa continúa cumpliendo con los requisitos que dice que tiene y existe un mantenimiento de esta certificación. También acuérdense que las normas cambian, entonces muchas veces el organismo al que hemos certificado, pues tenemos que ver y hay tiempos de transición de unas normas a otras, pero tenemos que dar la seguridad de que se está cumpliendo también con eso, en estos cambios, ¿no? Entonces, este mantenimiento y recertificación, tenemos que estar también dando algunas auditorías que se llaman de seguimiento o en algunos casos de vigilancia para comprobar el cumplimiento, el mantenimiento del cumplimiento de requisitos o los cambios que han ido implementando sobre los requisitos si existen cambios. Lo mismo en el caso de renovación de la certificación, también en el caso que tenga yo como organismo de certificación que suspender esa certificación, cuánto tiempo, cómo voy a afectar a la organización que no ha cumplido o retirar de plano el certificado en el caso de que haya que retirarlo o reducir el alcance de la certificación. Acuérdense que tenemos un alcance, las compañías a lo mejor se fusionan o entonces a veces reducen el alcance de lo que originalmente estaban certificados. Las apelaciones sobre la decisión, las quejas y los registros relativos a los clientes, a nuestros clientes que hemos certificado. También a veces no depende de nosotros. Cuando yo estaba en el organismo de certificación, en el Instituto Mexicano de Certificación, certificamos a una empresa en ISO 9000 en Rusia. Esta empresa se quiso certificar para poder vender sus productos a Estados Unidos. Era una empresa que producía unos dispositivos que se podían vender en Estados Unidos, pero dependían de la industria automotriz. Entonces, nosotros estábamos acreditados en un principio, hace 20 años, del Instituto por la Dirección General de Normas. Era el gobierno, no existía la EMA. Y entonces los empresarios de la industria automotriz reconocían el acreditamiento al organismo de certificación por parte del gobierno, que era la DGN. Pero cuando cambió a EMA, cuando se hizo privada la acreditación en esa época, actualmente hay los acuerdos de reconocimiento mutuo y entonces no tienen problema, pero en esa época no existía la EMA. Apenas estaba formándose la EMA en ese momento, por ley cambió de DGN a EMA y no existían acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, ¿qué hicieron los organismos automotrices, las grandes empresas que compraban autopartes? Pues no reconocieron la acreditación que daba la EMA y entonces nuestro certificado quedaba inválido. Aunque estaban cumpliendo los rusos, el certificado quedó inválido. Que pueden suceder algún tipo de esas situaciones. Entonces, a veces es complicado. Nosotros batallamos porque imagínense el efecto y el impacto a esta empresa sin nosotros quererlo, por un cambio en la ley mexicana, afectamos. Ellos tuvieron que recurrir a un organismo, a otro organismo de certificación que fuera reconocido por las empresas compradoras, armadoras en los Estados Unidos.
Entonces, hay esas complicaciones que a veces es muy, muy difícil, ¿no? Porque son otros países, otras costumbres, otros idiomas, y explicar todo eso y que por qué nosotros ya no podíamos seguir, que no era culpa del organismo en este caso, sino era una situación de cambios internos del país. Entonces, suelen suceder esas situaciones, y ese es un caso verídico que les puedo comentar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el índice, y la parte 10, que siempre habla de los requisitos de un sistema de gestión, que un organismo de certificación también tiene que tener su sistema de gestión de calidad, y entonces da las dos opciones, la A y la B. No sé quiénes tomaron el curso de 17-25, ¿alguno de ustedes? Bueno, en la 17-25 también dan las dos opciones de irse, si el laboratorio de ensayo, calibración, debe tener un sistema de gestión, le dan las dos opciones, porque es una norma CASCO, la 17-25 es para laboratorios. Entonces aquí esta norma, al organismo de certificación también le da la misma opción. Puedes usar la 9001 o irte a desarrollar tu propio sistema siempre y cuando cumplas alguna serie de actividades como son el tener un manual y el control de los documentos y de los registros, la revisión por la dirección, las auditorías internas y acciones correctivas. Que si ustedes recuerdan, si todos están familiarizados con la 9001 o hay alguno que no esté familiarizado con la 9001. Sí. Digo, confiésenlo, no es hoy, no vamos a examinar 9001, pero sí, la 9001 es como base de muchas de estas cosas que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dentro de la 9001, la parte, digamos, primordial de la 9001, pues nos habla de que tenemos que tener, no exactamente un manual, porque no nos dice tienes que tener un manual, pero sí que tengas tu información interna para ver cómo están tus actividades, quiénes son tus autoridades, quiénes son las personas responsables, cómo controlas estos documentos, los registros, cómo haces la revisión por la dirección, las auditorías internas, que yo tengo que demostrar para que te pueda certificar que estás cumpliendo con todo eso o que tienes un sistema bajo ISO 9001, ¿sí? Entonces, por eso marca algunas, digamos, variantes, porque había algunas empresas que decían yo no quiero saber nada de ISO 9001, entonces bueno, pues si no quieres, pues ahí tienes que cumplir con esto, no tienes forzosamente que utilizar la 9001. Y la opción B, que es de acuerdo a la norma 9001, en donde tenemos que tomar en cuenta sobre todo el enfoque al cliente y pues la revisión por la dirección, entre otras de las actividades de la 9001. Bueno, este es lo que es el índice y los anexos que ya comentamos, que también vamos a revisar con calma. Bueno, pasamos a términos y definiciones. En términos y definiciones, la primera definición que vamos a ver es qué es certificación. Certificación es una auditoría realizada por una organización independiente, que es por eso se llama de tercera parte, que es completamente independiente de las partes, y con el fin de certificar el sistema de gestión del cliente. Este es el término de certificación. Imparcialidad. Ojo, este término es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que justificar que nuestro organismo de certificación es imparcial, aunque formemos parte de una empresa mayor o una organización mayor, tenemos que demostrar que somos objetivos, que no tenemos conflicto de intereses con el resto de la organización y que tenemos ausencia de sesgos, carencia de prejuicios, neutralidad, justicia, actitud abierta, ecuanimidad, actitud desinteresada y equilibrio. Entonces, todo eso tenemos que ver en una situación
de imparcialidad. Otra cosa que nos impiden los organismos de certificación es ser consultores. O sea, podemos dar cursos, pero no podemos asesorar a realizar un sistema de gestión de calidad que después vamos a certificar. Entonces, una cosa es dar competencias, capacitaciones, y otra cosa es asesorar al sistema. Entonces, eso es lo que le llaman consultoría del sistema de gestión y está en las definiciones de la 17.021, parte 1. Participación en el establecimiento, la implementación, el mantenimiento de un sistema de gestión, en donde, da como ejemplo, ayudar a preparar o elaborar manuales o procedimientos, asesorar, dar instrucciones o soluciones para la implementación. Entonces, eso está prohibido, no está permitido para un organismo de certificación. Luego viene la definición y el término de auditor. Auditor, persona que lleva a cabo una auditoría. Parece lógico, pero es importante. La competencia, capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los resultados previstos. Y luego tenemos otras definiciones de personas que intervienen en una certificación y que no son forzosamente auditores. Una de las definiciones es la palabra guía. El guía es una persona, como yo vengo por primera vez a este instituto y no sabía dónde estaba el auditorio, pues la persona que me indicó por dónde ir y por dónde caminar en una empresa, ese es el guía. En empresas grandes, por ejemplo, si certificaran Pemex o certificaran Comisión Federal o ese tipo de organizaciones, siempre hay una persona que nos dice o nos lleva y nos conduce a dónde se va a efectuar en la reunión de los auditores, qué partes de esa empresa podemos visitar, qué partes no, etcétera. Ese es el guía, es la persona designada para llevar, orientar al equipo auditor a llevarlo a las ubicaciones en donde va a auditar. Hay también otra figura que es el observador. El observador es una persona que puede ser de la propia organización o del organismo de certificación, en el que a lo mejor es un directivo o una parte interesada que quiere ver cómo se hace una certificación, y entonces esa persona no interviene, no hace, no es auditor, no interviene, bueno, puede tener la competencia de auditor, pero en ese momento no forma parte del equipo auditor, o puede no tener ninguna competencia como auditor, quiere observar nada más cómo se ejecuta una auditoría de certificación y está ahí, como dice la palabra, observando, viendo cómo se realiza, y no audita para nada. Doctora. Sí. ¿Podríamos regresarnos tantito a la parte de consultoría? Bueno, a mí me gustaría comentarles, hemos tenido muchos problemas recientemente con esta parte. Un auditor tiene prohibidísimo decirle a los auditados qué es lo que tienen que hacer. Y ahí es porque hemos estado teniendo muchos problemas. El día de ayer incluso tuvimos una auditoría donde esta situación se volvió a presentar, donde empieza el equipo auditor a dar a dar los hallazgos y el responsable del laboratorio les pregunta, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque eso ya implica un tema de consultoría. Está prohibido para auditores internos y también para auditores externos hacer eso. Entonces, en ese momento lo que ustedes tienen que decir es, nosotros estamos aquí para evaluar el sistema, para decirte qué es lo que está mal, tú tienes que analizarlo, tienes que analizar el hallazgo, encontrar la causa raíz y definir tus acciones correctivas o tus correcciones.
elaboras tu plan de reacción de acuerdo al procedimiento de la coordinación y nosotros como equipo auditor te diremos si las acciones correctivas que tú estás proponiendo o esas correcciones nos parecen que son, o sea, pueden resolver el hallazgo. Porque aunque a veces las acciones sean muy lógicas y uno diga, oye, esto lo va a resolver el hallazgo, cuando uno como auditor al siguiente año va, ellos hicieron exactamente eso y se vuelve a repetir el hallazgo. Entonces, no tenemos tampoco certeza de que las acciones que están proponiendo vayan a ser eficaces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. O sea, no pueden ustedes en ese aspecto tampoco dar por cierto que algo que se está revisando en el plan de reacción, o sea, les va a dar resultado. Entonces, en las auditorías internas hay un poquito más de margen de maniobra, porque finalmente es gente de la misma organización, en este caso UNAM, auditando a colegas de la UNAM. Y hay un poquito más de margen de maniobra para poderles decir, mira, no sé en este caso cómo lo puedes resolver, pero bueno, comunícate con la coordinación, ellos son los que te pueden asesorar en este caso. Entonces, esa tiene que ser la respuesta que ustedes den 100% de las veces, ¿sí? No pueden dar otra respuesta. Si se ponen a revisar manuales, cosa que ya nos pasó, y procedimientos, entonces caen en esta situación, violan el principio de imparcialidad de la auditoría y de independencia que ya platicó ahorita la doctora Irueste, y que seguramente van a ver un poquito más adelante, y en automático se cancela la auditoría y como organismo de certificación tendríamos que suspenderlos como auditores, ¿sí? Porque están cayendo en esta situación que es en el contexto de un organismo de certificación muy grave. Ahora, también me gustaría hacerles la observación. Este curso es un curso 17021 para organismos de certificación porque, como les comenté al inicio, vamos a empezar a trabajar a partir del próximo año ya como un organismo de certificación y prestar este tipo de servicios. Pero actualmente, el Sistema de Gestión de Calidad de la Coordinación 9001 certificado recoge todos estos principios y muchos de los lineamientos de la 17021. ¿Por qué? Porque en general la coordinación actúa como un ente independiente de auditorías. Ustedes no están haciéndose auditorías en las entidades propiamente, auditorías internas. Son dos o tres nada más los casos de organización de entidades que se hacen auditorías internas con sus propios auditores bajo sus propios procedimientos. El 90% de los servicios que da la coordinación de auditoría son servicios independientes, por lo tanto corren con estos mismos principios. Y estos mismos principios están plasmados en nuestros procedimientos. Entonces, sí me gustaría aclararlo porque este año en particular se han presentado muchas situaciones de este tipo. Se nos han enojado varios auditores, pero es un tema, creemos, un poco de falta de a lo mejor profundizar en cuáles son las reglas del juego. Porque, insisto, si ustedes revisan los procedimientos de la coordinación, todo esto está ahí. Entonces, son esas reglas del juego las que estamos aceptando cuando estamos aceptando participar en una auditoría gestionada por la coordinación. Entonces, en el momento en que nos los convocamos y les decimos, oye, ¿nos puedes ayudar? ¿Y ustedes aceptan? Están aceptando de facto como la entidad que está solicitando el servicio los criterios de auditoría que la coordinación está marcando. Y un criterio de auditoría son los procedimientos y el sistema de gestión de calidad de la coordinación que sigue todas estas reglas. Entonces, es muy importante o era muy importante para nosotros y lo vamos a estar reforzando constantemente durante este curso y otros subsecuentes,
que se siga los principios de independencia, imparcialidad y el resto de los principios que enmarcan el ejercicio de auditoría. La auditoría tiene que ser un ejercicio independiente, imparcial, para que el auditado, el cliente de la auditoría, que en todos los casos en la universidad es el director del sistema y afuera va a ser también el presidente de la compañía o el director de la empresa, ellos tengan certeza de que no hay ningún sesgo como marca la norma, ni ningún problema, ni ninguna situación de parcialidad del equipo auditor y que está siendo completamente independiente el ejercicio. Entonces, nada más quería resaltarles esta situación. Una consultoría es participación en el establecimiento, la implementación o el mantenimiento de un sistema de gestión. Punto. Entonces, si ustedes se ponen a decirles, mira, en este procedimiento tienes que corregir esto, en este manual tienes que mover esto, eso ya es consultoría bajo esta definición de la norma y eso está prohibido hacerlo para los auditores. Si ustedes lo llegan a hacer, porque también hay casos donde algún colega, tenemos varios identificados, algún colega de algún otro instituto o del mismo instituto les pide a ustedes ayuda para implementar su sistema de gestión, está bien, háganlo, pero nos tienen que notificar para que nosotros no los programemos como auditores. Y si los programamos como auditores de esa área, nos tienen que decir que están imposibilitados en poder auditar porque proveyeron consultoría, ¿sí? Entonces, no es que no le ayuden a nadie, es que si están ayudando, nos lo tienen que avisar para que no puedan ser auditores. O sea, no podemos hacer las dos cosas, sí hay que tener mucho cuidado. Y creo que ha notado que nosotros hacemos eso. Sistema de gestión de calidad que yo ayudo a implementar, que yo asesoro, no lo audito. Lo mismo Luz. Entonces, cuando alguien les pida asesoría dentro del proceso de auditoría, tienen que remitirlo a la coordinación. La que provee servicios de asesoría y está certificada en ese proceso es la coordinación, no los auditores. Ustedes van a evaluar el sistema de forma independiente. Si se ponen a auditar documentos que ustedes mismos han elaborado o ayudado a elaborar, van a tener un sesgo ahí enorme y no pueden asegurar que sean imparciales, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de esto y si se hace, se invalida automáticamente la auditoría. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en esto, porque hemos tenido todo este año muchos problemas con este tema. Eso pasa también con los auditores que no son de la universidad, que cuando en los organismos de certificación ellos, mucho de su trabajo es implantar o ayudar a implantar sistemas de gestión, entonces ellos nos tienen que avisar a qué empresas acudieron o fueron consultores, para que a esas empresas no vayan a auditar. Pueden auditar en otras, pero no en esas. Entonces, igual ustedes, si ustedes ayudan, pueden auditar en otra área de la universidad y no en el organismo que ustedes ayudaron o la entidad que ustedes ayudaron. Entonces, vemos la parte de área técnica, que también está como definiciones, el área caracterizada por los elementos comunes de los procesos pertinentes a un sistema de gestión y a sus resultados. Esta se aplica de manera diferente dependiendo de la norma de gestión en consideración, no es lo mismo gestión ambiental o gestión de la salud y la seguridad o la parte alimentaria, en el caso de SARLA 22.000, etcétera. Entonces, el área técnica se puede determinar y se usa para abarcar otros términos, tales como alcances, categorías, sectores, que se usan tradicionalmente en diferentes disciplinas de sistemas de gestión. Porque también existe una lista de sectores
como ustedes saben, sector manufacturero, sector eléctrico, sector académico, etcétera. Entonces, también los organismos de certificación deben decir en qué sectores están trabajando para que la acreditación que se les dé sea en los sectores que se han definido. Y si quieren agregar algunos sectores, vamos a suponer en el área nuclear, bueno, pues van a tener que tener gente que conozca del área nuclear o de otras áreas. Claro, la universidad pues prácticamente tiene todo tipo de ciencias y técnicas, pero el organismo de certificación tendrá que definir también los alcances en los que se quiere acreditar para poderse certificar. Y por eso se define cuando certifiquen también, vayan a certificar alguna parte, bueno, en qué parte de esas áreas o de esas entidades van a ustedes a certificar. Las definiciones clásicas de lo que es una no conformidad, que es un incumplimiento de un requisito, es una no conformidad. Una no conformidad mayor, también hacen una categoría de no conformidades mayores y menores. Una mayor es una que afecta al sistema de gestión y que su incumplimiento va realmente, si no tenemos, por ejemplo, una revisión por la dirección, pues va a afectar al sistema completo. Si hay un incumplimiento en eso, es una no conformidad mayor, por dar un ejemplo. Ahora, una no conformidad, pues puede ser algún procedimiento que no lo han documentado adecuadamente, alguna cosa, es una no conformidad menor, entonces se levanta también y no afecta a la capacidad del sistema de gestión, es una acción correctiva o una corrección, dependiendo del caso, muy sencilla y no afecta. Entonces, hay que distinguir las definiciones. Un experto técnico, también en los equipos auditores, no siempre los auditores tienen las competencias para todos los temas. Entonces, pueden auxiliar de personas que sí tengan experiencia y que los apoyen en esa parte de la auditoría, la persona que proporciona el conocimiento específico al equipo auditor, y entonces ayuda al auditor, él no audita, pero ayuda al auditor o al equipo auditor a determinar si se está cumpliendo con determinada situación, procedimiento, proceso que se esté investigando en el sistema de gestión. El esquema de certificación es un sistema de evaluación de la conformidad relacionado con sistemas de gestión a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos específicos. ¿Cuál es el esquema? Son varias normas, es una sola norma, si es municipio, ¿cuál es el esquema de que vamos a certificar? Por eso es importante la definición. Tiempo de auditoría, que ya hemos comentado, también es el tiempo requerido para planificar y realizar una auditoría completa del sistema de gestión. Puede hacerse en varias sesiones, si es multisitio, generalmente va a necesitar a lo mejor varios días y no nada más un día, etc. Entonces, este tiempo de la auditoría es el requerido para el tipo de auditoría que vayamos a hacer. Y la duración es el empleado en actividades de auditoría desde, aunque la duración está dentro del tiempo, pero no es lo mismo, es que desde que entramos, la apertura de la auditoría hasta el cierre de la auditoría, esa es la duración de la auditoría. Bueno, entonces dejamos aquí, vamos a un pequeño receso para que descansen, seguimos con los principios y después a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio. Si tienen alguna duda, pues ahorita regresando, con mucho gusto. Afortunadamente dejó de llover, parece que quiere salir el señor Sol.